¿La Ford Ranger azul o la negra? Para que escojas. Bueno, a mí me ha gustado la azul, esa es la que me he llevado, es la que, de la cual te voy a hablar, pero bueno, las tengo tan cerca ambas que te puedo hablar de cualquiera, porque es la nueva generación de la Ford Ranger, primera prueba de manejo. Lo que pasa es que el clima nos ha azotado, ha nevado, estamos en Utah y nos ha limitado un poco, pero no hay límite. Aquí te voy a hablar de lo que se siente manejar con la nueva motorización de una camioneta que es totalmente nueva, tanto por fuera como adentro. Y tiene un detalle en el cual es superior a la Toyota Tacoma, y ellos se enorgullecen porque tenían una Tacoma acá. Y te la voy a enseñar en el evento para demostrar que es superior a la Tacoma. ¿O será mejor que la Colorado? Bueno, todo eso te lo voy a contar a continuación. Bienvenidos. Y aquí tenemos el motor. Estamos hablando de un motor de 2.3 litros EcoBoost, 4 cilindros en línea. Es un motor que te va a producir 270 caballos de potencia y 310 libra-pie de torque. Ese es lo que le llaman un carryover, es el mismo de la generación anterior, pero hay un motor nuevo que es el 2.7 litros que va a salir en un par de meses. Ese es un EcoBoost V6, 315 caballos te produce o te producirá ese V6, que no es este, este es el de 4 cilindros en línea, y 400 libras por cubo de torque, o sea, mucho más perrenque, mucha más fuerza en ese nuevo motor. Pero ambos motores van a estar acoplados a la misma transmisión, excelente transmisión automática de 10 velocidades exclusiva de Ford. Ahí tienes tu nivel de motorización, y obviamente la Ford Raptor pues es otro cuento, y de esto te voy a hablar en otro video. Y algo que me gusta, me encanta de este motor es que se ve que es muy fácil de trabajarlo. Ahí está expuesto, aquí no tienes cobertura de plástico, todo lo tienes ahí a tu disposición, batería hacia el lado del conductor. Tienes el filtro hacia el lado del pasajero, su toma de aire, todo se ve muy fácil para trabajar. Esta es la Ford, el motor de la Ford Ranger 2024. Por el costado, para decirte lo siguiente, la distancia entre ejes ha aumentado 2 pulgadas, ahora 2 pulgadas más grande. El ancho también de la camioneta ahora es 2 pulgadas más ancha. Eso ha permitido más amplitud dentro de la cabina, y también han modificado el bastidor de tal forma de que también ha causado cambios estructurales en lo que es la suspensión. Ahora la amortiguación la tienes por fuera del bastidor, antes estaba por dentro. Eso te da un poco de más estabilidad, o dice Ford que te da un poco de más estabilidad al manejarla. Se siente con el aplomo de una pickup. En los distintos modos de manejo, la suspensión en sí no cambia mucho. Transmite las imperfecciones de la carretera, no al punto de molestar, pero sí se siente con esa solidez, esa rudeza de una pickup de verdad. Me gusta en sí cómo es esa sensación, ese comportamiento. Ahora es más ancha la camioneta, sientes la sensación de amplitud, y también que el wheelbase, la distancia entre ejes, pues la han ampliado, y eso ha causado unas modificaciones que le dan más estabilidad. O sea, la percepción en sí es de muy buena estabilidad. Y esta Ranger es totalmente nueva por fuera, como es totalmente nueva por dentro. Y mientras voy de pasajero acá, mientras mi amigo Pablo Lotter va conduciendo ahí, confiando en sus capacidades para llevarnos a nuestro destino a salvo, es verdad, ¿no? Vamos a llegar a salvo, ¿no? Vamos a intentarlo. Porque es que miren cómo está el clima. Llueve, salimos de la nieve, los efectos del clima pues nos han pegado bastante duro. Y por eso pues nos ha limitado un poco, pero bueno, aquí vamos. Te voy a hablar del interior de esta Ford Ranger. ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Prácticamente todo. Empecemos por este tablero. Nueva pantalla de infoentretenimiento, ahora completamente vertical. Esto parece como una tablet. Lo hemos visto en otros productos de Ford, claro que sí. En la Mach-E, por ejemplo, en la Explorer, básicamente todos se han ido a esta configuración vertical. La presentación del mapa impecable, a veces un poco cargado, ¿no? O sea, si de pronto eres un poco cegatón y necesitas lentes para mirar, aquí los van a necesitar porque mucha información, pero pues tiene buena definición gráfica, y el procesador es bueno. Lo que pasa es que no quiero tocar ahora mismo para no dañar el trayecto en el GPS, en el sistema de navegación, y así no perdernos. Creo que ya lo había mencionado, pero esto se me asemeja a RAM aquí, o sea, como el carnero de RAM, el logotipo de la otra camioneta americana. Esto totalmente digital, pero mantienes botones físicos, ¿no? Como el volumen y los controles de climatización un poco más abajo, al estilo tradicional, y también de ventilación. Todo lo que es la unidad para el control climático lo tienes acá.
Más abajo, carga para el celular. Toda esta consola también ha cambiado. Mira, es totalmente nueva. Aquí tenemos el control de la 4x4 y el control de los drive modes, de los modos de manejo, que tiene varios: normal, económico, para remolque, nieve, terreno resbaladizo y deportivo. Los controles de aquí no lo voy a tocar porque acá no le voy a descontrolar tampoco a nuestro amigo Pablo para que no alterar, digamos, lo que él está haciendo ahí. Pero ahí lo llevamos. ¿En qué modo de manejo lo llevas, Pablo? Yo creo que está normal, ¿no? Normal, porque el azul es normal. Él te lo dice ahí. Exactamente, va en normal. Acá tenemos para manejo off-road, el encendido automático. Bueno, lo característico, sensores de parqueo de la Ford Ranger, y el diseño de la palanquilla un poco más alto también ha cambiado. Como es más ancha la distancia entre ejes, es más ancha la Ranger en sí, la cabina ahora se siente más cómoda, tienes más amplitud, y por eso te enseño todo esto, para colocar tus piernas. Y han habilitado un almacenamiento adicional acá, también como estilo agarradera, todo esto adicional. La parte de atrás, tenemos los asientos con un espaldar bastante vertical. Tienes el espacio suficiente y un poco de más amplitud, porque como te digo, la distancia entre ejes creció en esta Ford Ranger, y tienes también versatilidad en esos asientos de la parte de atrás. Algo que me mencionó el ingeniero, el tema del sistema de insonorización de la cabina. Mejorado, ¿no? Sí, ha mejorado mucho con doble burlete, que eso normalmente las camionetas tienen un problema de chillido acá cuando uno va del viento. Sí. Claro, claro, mejoró. Buen punto, sí. Esto también cambió. Acá tienes un espacio de almacenamiento adicional, ventilas de aire acondicionado nuevas también, la plataforma, el panel de la puerta también distinto, diferente, ha cambiado. Mira lo enorme que es la tapa del speaker, del sistema de sonido. Tienes tu guantera acá con un poco de más amplitud, y ahí está tu tablero. El tablero también totalmente digital, ha cambiado, y la dirección tiene como que un mejor agarre, es un poco más, más gruesa, ¿no? Un grip más agradable, y tienes tus controles tradicionales para el control de velocidad y los controles del audio también los tienes allá. Y bueno, este es el interior. ¿Qué te parece de la nueva Ford Ranger? Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido. Y ya vimos entonces el interior. Ahora, ¿qué tal es la visibilidad de la Ford Ranger aquí cuando la vas manejando? Me encanta la visibilidad, la sensación de amplitud que siento en esta cabina de la Ford Ranger. Me gusta cómo, bueno, obviamente como me gusta mirar el espectáculo, como les decía anteriormente, natural. Aquí no tenemos head-up display, pero buena visibilidad en general de espejos. La visibilidad, claro, un poco comprometida en la parte trasera, digamos, hacia la caja, la luneta trasera, pero realmente pues toda la amplitud en sí de visibilidad, el campo de visibilidad es bueno. Y en cuanto a la posición de manejo, tienes apoyo lumbar acá para un largo trayecto como el que estoy en este momento experimentando. Ya vamos a hacer la derecha. Tienes los pestillos, los controles eléctricos acá del asiento, que lo puedes acomodar. No es que te brinde, digamos, una comodidad que digas qué bruto, qué cómodo vas. El asiento se siente un poco duro, pero creo que tiene la comodidad adecuada como para un buen viaje, para disfrutarlo y que no cause tanta fatiga. Y dándole un vistazo rápido al exterior, lo que vamos a ver acá es una parrilla con un poco más de carácter. Vemos el diseño, es nuevo, el de la parrilla frontal. Buena funcionalidad en la parte del frente. También más abajo tenemos funcionalidad. Doble tono, acá tenemos la combinación del negro, el azul, el tono azul de la carrocería. Un poco más abajo, negro mate. Y acá el paragolpes en el tono plateado. Y ganchos o puntos de recuperación cromados. A ver qué tanto te gusta toda esa combinación de la nueva Ranger. El grupo óptico, vemos también el cambio en el faro con un poco de un estilo, digamos, un poco más agresivo. Luz de circulación diurna tipo LED, y complementado por una neblinera también con un encastre cromado de esta forma, con funcionalidad también en la parte del costado de la neblinera. Continuemos el recorrido. Acá tenemos la versión XLTE. Que es la que hemos estado probando en tono cromado con el aplique en negro. Esto es funcional, tenemos un túnel ahí, funcional. Las llantas son de 18 pulgadas, un aro, digamos, de diseño sencillo con el Ford en el medio, aros, llantas todoterreno, Wrangler,
de 255 milímetros de ancho, 65 de perfil. Otra cosa que le añade buen carácter, buena pinta al costado, es el escalón en tono negro en combinación con plateado. Las manijas de las puertas también en armonía con esa parte del escalón en tono plateado, pilar negro. Ahí me vas diciendo qué tal te gusta esta nueva presentación de la nueva Ford Ranger. Llegando al costado, mira esto. Acá hay una historia interesante. Este es un escalón que obviamente cuando te puedes subir acá para tener, digamos, esa posibilidad de acceder a la caja con más facilidad. Pero este escalón, en otras camionetas te lo colocan aquí, en esta punta, lo que hace que cuando te subes desde acá, quizá alcanzar objetos o la funcionalidad es un poco más difícil, ¿no? Ellos, basados en esa premisa, lo han colocado un poco más al costado para que cuando te subas tengas la posibilidad de maniobrar acá con un poco más de alcance. Bueno, ahí me cuentas si te gusta, digamos, el principio que han utilizado para colocar ese escalón. Es uno a cada lado, ¿no? Sí, uno a cada lado con esa funcionalidad. Vamos, capacidad de remolque, muy importante, 7.500 libras, 1.800 libras de capacidad de carga útil. El portón tiene caída suave, aquí puedes tener tus herramientas, puedes colocar, no sé, lo han hecho como una plataforma de trabajo y aquí tienes los clamps, ¿no? Para colocar herramientas y puedas trabajar acá en tu Ford Ranger. La caja también tiene conectividad a 400 vatios de electricidad para lo que necesites. Tienes puntos de amarre y ojo con esto, ahora la caja es más ancha. Al ser más ancha, ¿qué pasa con la caja? Te permite colocar un tablón, una pieza de plywood que le llaman acá completa, y los arcos de las ruedas no molestan para nada. Cabe completa porque ahora la Ranger es 2 pulgadas más ancha y eso lo hicieron a propósito para permitir esa mejora en funcionalidad. Tienes punto de amarre y esto también es importante. Y el revestimiento, obviamente, el bed liner ayuda a la superficie antideslizante de la caja. ¿Y qué hace una Toyota Tacoma en un evento de la Ford Ranger? Bueno, aquí básicamente lo que nos están enseñando es que la Tacoma no hace el remolque tan bien como la Ford Ranger, porque la Ford Ranger cuenta con la tecnología, la que no tiene la Tacoma, la tecnología del Pro Trailer Backup Assist, la asistencia para el remolque totalmente electrónica, básicamente solamente presionando el freno, la dirección trabaja sola y te engancha, apoyado obviamente por el sistema periférico de cámaras, de la cámara trasera, para que puedas hacer el trailering, que se llama el remolque, sin ningún problema. Así que esa es la razón por la cual tienen una Tacoma aquí y una Ranger. ¿Qué te parece la nueva Ranger y este sistema de Pro Trailer Backup Assist, de asistencia completamente automática o semiautomática de la Ranger? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Ahora bien, y antes de continuar con la Ford Ranger, si vas a comprar una o cualquier vehículo, te aconsejo que no abras tu boca mucho, porque hay cosas que no puedes decir, porque si las dices, te van a enganchar, te van a coger de bobo y van a sacar provecho de ti en el concesionario, en el dealer. Para eso tengo un libro que se llama Cierra la boca en el dealer. En la descripción está la información. Dale un vistazo para que vayas preparado la próxima vez que vayas a comprar un vehículo. Se siente con el aplomo de una pickup. Sí, la suspensión en sí, en los diferentes modos de manejo, no es que cambie mucho. Transmite a la cabina algunas de las imperfecciones, pero pues da esa sensación del aplomo de una pickup, como te dije al principio. En el modo normal, lo que ajusta es un poco la respuesta en aceleración para mayor economía de combustible. Y si lo pones en el modo económico, aquí lo llevo en el modo deportivo, donde, claro, es un poco más dura, la respuesta es mucho más rápida. Aquí, por ejemplo, acelerando, ahí engancha el turbo y responde mejor. Pero al pasarlo, mira, con el selector acá de los modos de manejo en la consola central, vamos a cambiarlo. Ahí me aparece como Sport. Ahora lo vamos a llevar al modo económico y de una siento una respuesta en aceleración, un cambio en la respuesta de aceleración para favorecer evidentemente lo que es la economía de combustible. Y en el modo normal pues se suelta un poquito más y no es sino hasta que lo llevas al modo deportivo donde ya la respuesta pues se maximiza. Muy bien, ahí las tienes atrás de mí. La Ford Ranger 2024, ¿qué te ha parecido? Dame tu opinión. Versus una Tacoma, ¿crees que es superior
Por aquello de la asistencia automática del tráiler, del remolque. ¿Te gusta más la Tacoma? ¿Te gusta más una Chevrolet Colorado a nivel de diseño, a nivel de estilo? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Y bueno, si te ha gustado este video, ¿qué calificación le das? Del 1 a 10, califícala ahí en la sección de comentarios. Dale like si no te has suscrito. Y si te gustó el video, hay dos videos por aquí en la pantalla que también te van a encantar. Así que espero que me dejes tus comentarios en cuanto a esos videos. Camionetas pickup, ahí las tienes a tu servicio. Te veo y te espero en el próximo video. Hasta pronto.